Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Iniciamos una nueva etapa, nuevas proyecciones temas importantísimos para la familia, para los jueces, los investigadores. Y hoy precisamente vamos a iniciar estos programas con una, un análisis de la tutela cautelar en el Código Civil de la Ciudad de México, que se agregó a las tradicionales, la tutela legítima, la testamentaria y la dativa. Es importante, y como usted lo ha visto en la pantalla, hablamos de errores y aciertos de la tutela cautelar en el Código Civil de la Ciudad de México. Eh, brevemente diré que la tutela es una institución complementaria, en algunos casos, de la patria potestad. En otros, la tutela se encarga de la representación de personas incapaces por alguna razón dentro de las mismas que señala el código civil de la ciudad de méxico. en esas eh, condiciones, el primero tengo que señalarles que el legislador eh, ha adoptado un sistema eh, bastante complicado para reformar los artículos del código civil y en lugar de seguir la sistemática, por ejemplo, del código napoleón, de 1804 de Francia, que es el que hemos copiado. En ese código, cada vez que se hace una modificación a un artículo, se mantiene el número, se pone un guión, se le pone la modificación que corresponde, si es la 1 o la 20, y aparte van las fechas de esas modificaciones para conservar el texto original del código. En la Ciudad de México y en general en el país, eh, tomamos como ejemplo la tutela cautelar, que se regula a partir del artículo 469 bis, significa que hasta antes hay un 469 y que el legislador para hacer esto creó el artículo 469 bis, ter, cuater y quintus. Es decir, cuatro artículos para regular esta institución. ¿Para qué sirve la tutela cautelar y cómo se define? En primer lugar, eh, debemos entender que se trata de un acto jurídico solemne, debe celebrarse ante un notario público semejante a las cuestiones del testamento. La persona que lo va a otorgar debe tener plena capacidad de ejercicio. Eso significa que quien me oye, quien me escucha, quien está al pendiente de lo que estoy diciendo, puede ir ante un notario y decirle, quiero otorgar un documento notarial en el que se contenga la tutela cautelar que tiene como objetivo que yo por mi voluntad y porque tengo plena capacidad, quiero nombrar a determinada o determinadas personas para que en caso de que llegara a tener alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad que me impidiera seguir razonando adecuadamente y me tenga que someter a determinados tratamientos médicos, ese tutor tendrá... La responsabilidad, de acuerdo a las instrucciones que le doy, para decidir qué va a hacerse con los tratamientos médicos. Por supuesto que el, el tutor tiene, eh, por un lado, el, la presencia del juez familiar, que en un momento dado podría cuestionar lo que él haga, en virtud de que estamos frente a una persona que tiene ya una incapacidad. Aquí viene el primer error del Código Civil. Se habla de plena capacidad para otorgar ese documento. Pero en el artículo 469 quintos clasifican o califican a esa persona como incapaz. Y así se dice que, por ejemplo, si el tutor renuncia a la tutela, no tiene derecho a lo que le hubiera dejado en un testamento. El incapaz, que es ahora el sujeto a la tutela, que desde mi perspectiva debería llamársele un pupilo tutelar, para que, dice la ley, deje de recibir lo que el incapaz, ahora así lo califica a la ley, y antes exige en el artículo 469 bis que esa persona tenga plena capacidad. Hay que res, eh, resaltar también, es muy importante, de acuerdo al Código Civil, en este caso les recomiendo a ustedes considerar estas dos obras, este que es el Código Civil de la Ciudad de México, que está revisado, actualizado y acotado por quien les habla, y que consiste este trabajo en haber hecho en cada uno de los 3.074 artículos, una acotación en negrillas al margen de cada texto en el que con una, dos o cinco palabras se resume el espíritu de esa ley y atendiendo a su naturaleza jurídica de lo que se trata. Eso es importante porque, por ejemplo, voy a dar lectura a este primer artículo 469 para ser más explícito con ustedes. Dice este artículo, toda persona capaz para otorgar testamento puede, es una facultad que tiene, nombrar al tutor o tutores y a sus sustitutos que deberán encargarse de su persona, en primer lugar. Y en su caso de su patrimonio. Esto es fundamental. Usted decide que una persona ante un problema de salud tome las responsabilidades, primero de su salud, para que autorice los tratamientos médicos a que se le sometan. Pero también, en esa autorización, usted le está permitiendo que él determine la suerte de su patrimonio, patrimonio que se compone de bienes, derechos, obligaciones, cargas, dinero susceptibles de apropiación económica, es decir, lo que tenga desde el punto de vista económico. Continúo con la lectura. Dice la ley del patrimonio en previsión del caso de encontrarse en los supuestos del artículo 450. Aquí el legislador nuevamente nos dice, puedes otorgar el, el documento de tutela cautelar si te encuentras en alguna de las hipótesis del artículo 450. Y aquí viene uno de los errores más graves. ¿Por qué? Porque el artículo 450 también del Código Civil de la Ciudad de México regula los supuestos de incapacidad, como dice la ley, natural y legal. Y dice, eh, en general, ahora voy a leer el texto, que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, en principio. Bueno, aquí viene, para empezar, otra falla grave del código. El propio código autoriza a un menor de edad de 18 años que al llegar a los 16 pueda acudir ante un notario público y otorgar un testamento público abierto. Verbigracia, si se le permite otorgar un testamento público abierto, mutatis mutandis, puede otorgar este documento para que en un momento dado esas personas que nombre tutores se encarguen de su salud y de su patrimonio. Pero además este código, en una segunda hipótesis, puede hablar de personas mayores, mayores de edad, y dice, estas personas tienen una discapacidad, ahora utiliza un término diferente, lo voy a leer para que no haya dudas, sobre todo para quienes poseen la ciencia del derecho y no sea la interpretación que en lo personal pueda yo hacer, sino lo que la ley ordena. Dice este artículo, tienen incapacidad natural y legal, primero, los menores de edad. Y dos, los mayores de edad, es decir, ya no son incapaces por ser menores, sino mayores, pero con algún problema, por causa de enfermedad reversible, primera hipótesis de la ley, o irreversible, segunda, otra más, o que por su estado particular de discapacidad, aquí hay que entender que una es la incapacidad y otra es la discapacidad. Una persona puede ser incapaz y ser discapaz. Una persona puede tener capacidad jurídica y ser discapaz, por lo que dice la ley. Continúo con la lectura. Ya sea... Esta discapacidad de carácter físico es una primera hipótesis, sensorial de los sentidos, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez. Aquí ya el legislador nos lleva muchísimas hipótesis médicas más que jurídicas, que van a requerir definitivamente un apoyo médico, un apoyo para que esto sea una realidad. Pero el legislador sigue diciendo, o varias de ellas a la vez, que por esas discapacidades, las que señalé, o sea, la que sea sensorial, repito, Intelectual, etcétera, estas incapacidades no permitan gobernarse, es decir, dirigirse la persona en sí misma, u obligarse o manifestar su voluntad por sí misma o por algún medio que la supla. Concretamente, repito, que no pueda manifestar su voluntad por ella misma o por algún medio que la supla. Hasta ahí, la letra de la ley. Repito, artículo 450 del Código Civil de la Ciudad de México, vigente en el siglo XXI. Estas son las hipótesis que, atendiendo al 469 bis, y que nos remite a este caso, y antes nos dijo que se trata de que sea una persona, con plena capacidad, y hay un problema. Y puede haber una sanción de nulidad si en un momento el notario no toma las providencias adecuadas al extremo de decir, no se puede otorgar una tutela cautelar si no se dan todos estos supuestos jurídicos. Sé que es un poco complicado, voy a reiterarlo, voy a ir a una pequeña pausa. Le recuerdo que este programa usted lo puede ver. En el sistema Easy, en Dish, en las repetidoras locales de televisión, en Sky, incluso usted puede ir a YouTube, al canal Julián Huitrón Fuentevilla Guión Derecho Familiar, y tener acceso a los más de 300 programas que hemos hecho casi a lo largo de los nueve años que tiene este programa de Salir al Aire, para que usted los vea, los lleve a su casa e incluso en forma gratuita. Para un apoyo definitivo, usted los pueda bajar. Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, eh, me gustaría ponerlo al corriente porque es un tema complicado el que estoy tratando. Estoy hablando sobre la tutela cautelar. Es una institución que se ha venido a agregar a las tradicionales, la legítima, la testamentaria y la dativa, y estoy tratando de resaltar los aciertos, pero también los errores, para que en un momento dado los legisladores locales... Tomen nota, seguramente que verán un programa de esta naturaleza y aprendan, que esto es muy importante, que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico del propio derecho, desde el punto de vista de lo que la ley ordena, no es una especulación doctrinal, no es una interpretación privada, sino es el texto de la ley. Entonces, antes del corte. Estaba yo terminando la lectura de dos preceptos. El 469 bis, que inicia la regulación de la, tutela, cura, de la tutela cautelar. Y el 450, que ya señalé los errores, porque este es el que regula precisamente la incapacidad. Aquí habría que preguntarse, si la persona es incapaz en alguno de los supuestos del artículo 450, ¿podrá... ¿Otorgar un, eh, una tutela cautelar? No. No podrá porque precisamente el requisito esencial que exige eh, la norma es que tenga plena capacidad para que esto le sirva cuando caiga en un supuesto de incapacidad. Entonces, cuando el código remite al 450 y dice quienes tienen incapacidad natural y legal, y habla de la irreversible irreversible de la cuestión intelectual, etcétera. Es un error porque las únicas personas que pueden ir ante un notario público y otorgar un acto jurídico solemne de esta naturaleza son las que tengan plena capacidad de ejercicio, plena capacidad de razonamiento, que no estén enfermos y que quieran nombrar a ese tutor cautelar. Ese es el código, este está uh, en la librería por Rúa, él es el editor de las obras que, de quien les habla y eh, por supuesto lo pueden encontrar, pero también este que ya antes lo he presentado algunas veces en este programa, que es el libro que escribí sobre la naturaleza eh, del derecho familiar, es un libro que se utiliza, digamos, que es el, el programa oficial de la Facultad de Derecho para que ustedes en un momento dado eh, pudieran tener acceso a él. Hemos tenido la suerte, las gentes le han, les ha parecido que es adecuado, que ya la primera edición se agotó, después hizo una primera reimpresión, se acaba de hacer la segunda y en un eh, futuro muy próximo formará parte de un gran trabajo que está desarrollando el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, para hacer una presentación importantísima de toda la enciclopedia en aproximadamente 15 a 20 volúmenes, libros que van a tener una presentación muy especial y que es un compromiso fundamental, la primera y única Facultad de Derecho de habla hispana y de otros idiomas, que ha sido capaz de elaborar los 50 libros o 49 libros que contienen los debidos programas oficiales de cada una de las materias. Este es el de Derecho Familiar. Es el libro, el texto oficial desde el punto de vista de los programas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de sus escuelas de derecho y las universidades privadas que están afiliadas a la propia universidad. En el, entonces, en este caso, aquí señalo, desde el punto de vista, siguiendo con el texto de la ley, en la página 373, que debemos entender a la tutela cautelar como un acto jurídico solemne, porque la solemnidad consiste en que solo ante el notario público, esa persona capaz exprese su voluntad de que quiere nombrar un tutor cautelar. Continúo la lectura. Solemne que celebra una persona jurídica física con plena capacidad de ejercicio. Es decir, un incapaz no puede hacer esto. Los que están señalados en el 450 no lo pueden hacer si se trata de personas. Discapaces que pueden gobernarse por sí mismas, aunque tengan alteraciones de X eh, situación, lo pueden hacer. Pero si caen en el supuesto de la incapacidad plena o la discapacidad que no les permita gobernarse por sí mismos, no pueden otorgar el documento para la tutela cautelar. Y sigue diciendo: capacidad de ejercicio para nombrarse a sí misma uno o varios tutores, así como sus sustitutos como dice la ley, para que se encarguen y asuman la responsabilidad de la persona y del patrimonio de quien los ha designado. Supuesto jurídico que se realizará si se diera el caso de la incapacidad de quien ha hecho esa designación. Antes de hacer la designación, la persona debe estar en plena capacidad. Por eso es un grave error que el código remita y diga, estas personas no. Los del 450 solo que tengan plena capacidad a pesar de la discapacidad. En alguno o algunos de los casos del artículo 450, al que ya le dimos lectura. Sigamos. Ese es el primer supuesto para saber en ese artículo 469 bis cómo, dónde, qué se necesita. ¿Y ante quién se debe otorgar? Reitero, notario público y la persona con plena capacidad. Después, porque eso necesita un control, un freno, si no sería eh, arbitrario dejar solo a la voluntad de quien es nombrado el tutor cautelar hacer lo que quisiera, es, es evidente que el, el pupilo tutelar para llamarlo de alguna manera más clara, quiere que esa persona tome las decisiones, pero hasta dónde es conveniente que tenga un contrapeso. Y al respecto, nuevamente, acudo al Código Civil de la Ciudad de México, tenemos que ir al artículo 469 TER, que nos va a decir en qué consiste el equilibrio. Del tutor cautelar. Dice: Los nombramientos mencionados en el artículo anterior solo podrán otorgarse ante notario público y se harán constar en escritura pública. Esto es muy importante porque es el documento que va a haber para ello. Luego dice: siendo revocable. Esto es muy importante. Sigue esto a la suerte del testamento. Recuerde que el testamento público abierto tiene como característica, además de ser un acto jurídico, solemne, personalísimo, que solo el testador lo puede otorgar. En el momento que quiera lo puede revocar. Lo mismo pasa con la tutela cautelar. Por esencia es revocable. Si usted la otorgó hace X tiempo porque tenía la duda de alguna enfermedad, y la quiere revocar, lo puede revocar en el momento que desee. Continúo la lectura. Decía, eh, revocable este acto en cualquier tiempo y momento con la misma formalidad. La ley eh, aquí se equivoca porque no diferencia la forma de manifestar la voluntad formal de la forma de manifestar la voluntad solemne. En el primer caso... La forma trae como consecuencia una sanción leve. La solemnidad trae, trae como consecuencia que no haya acto jurídico. Ni siquiera podríamos hablar de inexistencia del acto jurídico, porque eso sería una barbaridad, sería una contradicción inadiecto, porque si es acto jurídico, no puede ser inexistente, aunque así lo califique la ley. Entonces, si esta tutela cautelar no se otorga ante notario público, no hay. Ese, esa es la solemnidad. Que usted exprese su voluntad unilateral ante el notario público y además se complemente con que se otorgue en escritura pública. No podría hacer esto en un escrito privado. Entonces, como decía yo, voy a pasar al artículo 469 que complementa la hipótesis de lo que antes había señalado, de la posibilidad del equilibrio en el ejercicio de sus funciones del tutor cautelar. Este artículo dice, en la escritura pública, esta que ya se otorgó ante el notario, en donde se tenga, en donde se haga constar, perdón, la designación, se podrán contener, esto es muy importante, expresamente las facultades y obligaciones a las que deberá sujetarse, es decir, deberá someterse la administración del tutor dentro de las cuales serán mínimo la siguiente. La propia ley no ha dejado al arbitrio ni del notario ni del pupilo tutelar. Pueden poner más, pero no menos de las que voy a leer. Es decir, ya se otorgó en la escritura pública, no es testamento, es un documento para poder dar en un momento dado este auxilio al incapaz. Y dice, en primer lugar, número uno, que el tutor es para lo que le van a dar el documento, tome decisiones convenientes sobre el tratamiento médico y el cuidado de la salud del tutelado. Y dos, establecer que el tutor tendrá derecho a una retribución en los términos de este código. Es decir, el trabajo que va a realizar el tutor cautelar se remunera. Siguiendo las normas del código, puede ser lo que el eh, tutelado le pueda dejar en un testamento y que él eso lo acepte, o quizás se le pudieran aplicar tarifas de honorarios semejantes a las de otros tutores o albaceas. Sigue diciendo la ley. El juez de lo familiar es otra hipótesis fundamental. El juez de lo familiar, a petición del tutor o del curador, aquí ya aparece el curador, que es el que vigila lo que hace el tutor. En el caso del eh, tutor en la eh, de esta cautelar, pudiera ser que el curador dijera estamos de acuerdo en que se haga esto o pidiera la intervención del juez familiar. Por eso el código ordena en este párrafo, el juez de lo familiar a petición del tutor o del curador, y en caso de no existir estos, no hay, entonces el juez va a tomar una decisión, los sustitutos nombrados por el juez, tomando en cuenta la opinión del Consejo de Tutelas, todo esto para tratar de proteger al tutelado, podrá nuevamente es facultad del juez familiar modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones originalmente tomadas en cuenta por la persona capaz en su designación han variado al grado que perjudiquen la persona o patrimonio del tutelado. Este es. El freno al tutor o tutores. Al curador o curadores. Donde si han variado las circunstancias en que se otorgó el documento, el juez familiar va a poder decir, esto se va a hacer de esta forma. Incluso él tiene facultades para nombrar a un tutor o a un curador o al tutor y el curador. Esto es muy importante a efecto de que quienes me honran permitiendo llegar a su hogar para hablar de este tema. Sepan que es muy efectiva la tutela cautelar, pero que hay que cuidar estos, estos aspectos y sobre todo con un buen notario, un notario que sea un jurista que sepa de derecho civil, familiar, fiscal, administrativo, etcétera, sea el asesor adecuado para ustedes. Finalmente, el artículo 469 quintos de lo que antes había yo señalado, dice el tutor cautelar que se excuse de ejercer la tutela perderá todo derecho a lo que le hubiera dejado por testamento el incapaz. Aquí ya cerramos la lectura de los artículos donde finalmente el legislador dice, tú tienes como obligación de desempeñar el cargo de tutor cautelar, pero si se te hace una molestia y renuncias, automáticamente no tienes derecho a lo que te hubiera dejado el que te nombró. Esto es muy importante porque hay una razón y seguramente tendrá que haber vínculos de confianza, vínculos personales muy importantes entre la persona a quien usted ha escogido para que sea el eh, tutor cautelar y todo lo que se va a desarrollar. Como ustedes ven, seguramente que les eh, resultará interesante en un momento dado, porque esto no es la figura que existe de la voluntad anticipada, que se relaciona con la eutanasia y en un momento dado para decir quién va a tomar las decisiones para quitarle los aparatos de vida artificial a la persona, porque aquí especularía yo un poco. ¿Qué pasaría si el tutor cautelar decide que por la enfermedad terminal que padezca el tutelado le desconecten los aparatos que le dan vida artificial? ¿Habrá un homicidio? ¿Será responsable el tutor? o será responsable el médico, que es el que va a desconectar los aparatos. Porque si atendemos al concepto de los, del derecho penal mexicano, de que hay muerte cuando la persona ya no existe, no respira, no tiene fluidos eléctricos, es decir, estamos hablando de que... La muerte biológica termina con todo de la persona. Pero, inclusive el código de Coahuila tiene en esto unas normas diferentes, porque ahí se habla de la muerte biológica y la muerte jurídica. Nosotros hablamos en este caso de lo que dice la ley, el código penal. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Si cuando le van a quitar los aparatos, es porque esta persona está viva, ¿qué va a ocurrir? Quien le quite los aparatos, comete el delito de homicidio, o esa persona está actuando ante lo que señaló el tutelado, ahora bien, si el tutelado está con una muerte, biológica, porque su corazón eh, late, sus demás sentidos, excepto el cerebro, está descerebrado. Esta persona, ¿qué situación tiene ante la ley? Ese es un sujeto de derecho. Tiene plena incapacidad. Y entonces, aquí habría un conflicto, porque si finalmente el tutor cautelar le dice al médico, de acuerdo a ese documento que yo tengo, le ordeno a usted que desconecte a esta persona. Seguramente que este es un tema polémico, un, eh, una materia que se puede eh, opinar, pero yo me estoy basando fundamentalmente en lo que ordenan las leyes. No estoy especulando, estoy señalando lo que ordenan las leyes y eso es muy importante porque es el derecho positivo vigente el que nos va a marcar la pauta de lo que debemos hacer. Voy a un corte y regresamos con ustedes para la última parte de este programa. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de los errores y aciertos de la tutela cautelar que regula el Código Civil de la Ciudad de México de los artículos 469 bis ter cuater y quintus. Decía yo eh, desde el principio del programa que es muy importante que las personas que escuchan los que poseen la ciencia del derecho, los notarios públicos, los legisladores tomen una conciencia de que cuando hacen estas modificaciones a la ley no puede simplemente tomarse el cuerpo legislativo, el, el cuerpo normativo y decir aquí le voy a agregar como fue en este caso un número, agregarle ter quarters, etcétera, porque el Código Civil tiene una sistemática tiene un ordenamiento, tiene una metodología. No se pueden sacar de ahí los conceptos para decir esto dice aquí, sino que se debe interpretar en su conjunto la ley. Ya señalé los errores, los aciertos en un momento dado que deben eh, perfeccionarse y en un momento si se hiciera un, eh, nuev una nueva legislación, esto tendría que ser parte de una legislación de derecho familiar. Estas son cuestiones fundamentales en la familia, porque es importante entender y señalar que así como el propio código actualmente toma como figura el testamento, esto se parece al testamento público abierto y precisamente toda la materia testamentaria, intestamentaria, legados, herencias, eh, morirse sin hacer testamento, hacerlo, las secciones en un juicio. Todo lo que sea el patrimonio de la familia o el patrimonio de una persona que va a repartir en su familia integra lo que es el derecho familiar patrimonial, tradicionalmente conocido como derecho sucesorio. Pero es evidente que a estas alturas del siglo XXI eh, hay que tener un grado, eh, primero, de ignorancia elevado, en otros, eh, no estar al día. De las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, donde se ha determinado ya tiempo atrás que todas las normas de derecho familiar y derecho sucesorio son de orden público e interés social. Aquí es bueno eh, definir, junto con lo que en la Corte señala, que el orden público en el derecho familiar consiste en el conjunto de normas jurídicas impuestas, fijarse bien en esta palabra, no es a la voluntad de los cónyuges, no es a la voluntad de los que se casan, no es a la voluntad del que hizo un testamento y se olvidó de sujetos a los que debía darles alimentos, no, la ley, por eso es de orden público, dice, estas son las normas y tu voluntad no es suficiente para que no las cumplas, incluso... Si no las cumples, yo como Estado o como ley, ordeno que se cumplan. Completo la frase: conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, impuestas por la ley, que los miembros que regulan las relaciones jurídicas en la familia y que los miembros de las familias tenemos, yo me incluyo en eso, tenemos que aceptar y cumplir sin protestar. Esto significa que frente al nacimiento de un hijo, por ejemplo, se tiene un deber jurídico de alimentarlo. No es una obligación civil donde haya un sujeto activo, el niño, que exige, un sujeto pasivo, el papá, que debe cumplir por una relación jurídica de dar a hacer o no a hacer. Sino es impuesta por la ley. El matrimonio es el acto jurídico más privado que puede tener el hombre y se reduce a decir: ¿Se ¿Si quiere usted casar? Sí. Pero una vez que dice que sí. Los deberes conyugales son impuestos por la ley. No se puede negociar un estado familiar de lunes a viernes casado y sábado y domingo soltero, porque esto lo impone la ley. No se puede en un momento dado decir, sujeto mi matrimonio a una condición suspensiva. Si no tenemos puros hijos hombres, este matrimonio se retrotrae al día en que se celebró y se declara nulo. Son ejemplos absurdos, pero son bastante ejemplificativos, valga la redundancia, para aceptar, para entender que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones particulares entre personas. En un momento dado, por ejemplo, un contrato de compraventa, usted hace con sus bienes los que quiere y si quiere los regala, pero no puede en un momento dado celebrar un convenio en derecho familiar. Para decir esto va a ser de esta única manera y yo eh, tendré esas obligaciones. Por eso la ley está al pendiente y por eso es de orden público e interés social. Esto que, eh, que he comentado de la tutela cautelar es de orden público e interés social. Por eso está inserto en el artículo 469. También es importante señalarles a ustedes, antes que eh, terminemos con el programa, que eh, ustedes los lunes, martes, jueves y viernes en el canal judicial pueden ver eh, las repeticiones de este programa que originalmente se presentan el lunes a las 9 de la mañana y en los sistemas Easy, en Dish, en Sky, en las repetidoras locales en todo el interior de la República y a nivel internacional, eso es importante, por Internet. Se puede ver esos programas en cualquier parte del mundo. Y específicamente los que hemos realizado a lo largo de esta importante etapa del derecho familiar, usted los puede consultar, puede ver cada uno de los más de 300 programas que hemos hecho en derecho familiar, hacer esta operación en su casa, poner Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar. Y con el, cuando aparezca, usted, si quiere, puede bajar uno o los 300 programas en forma gratuita, tenerlos en su casa, analizarlos, confrontarlos, opinar sobre ellos, e incluso recuerde que yo tengo un, un eh, correo electrónico, juitron, arroba, derecho familiar, punto net, a donde usted puede escribirme. Eh, de hecho, eh, el próximo programa lo voy a dedicar a la consultoría jurídica tengo varios asuntos muy importantes eh, de personas que me confían su problemática muchas muchas son de cuestiones sucesorias que no hacen testamento que se quedan con los bienes indebidamente y que seguramente será interesante para ustedes pero decía yo es muy importante que me escriba a ese correo juitron, arroba, familiar, punto net, ya no le doy el teléfono que teníamos en el pasado, porque desafortunadamente resulté eh, damnificado. Esto está en la Colonia del Valle y en el inmueble donde tenía yo mi propio despacho, pues ha sufrido eh, errores, eh, los efectos del terremoto. Todavía las autoridades de la Ciudad de México no han eh, definido si ese se puede reconstruir o se, o, o se van a demoler pero por lo pronto ya carezco de ese número telefónico, pero sigo con el correo electrónico jguitrón.derechofamiliar.net, donde usted puede eh, decirme, eh, recuerde que si me escribe, no importa que sea larga la información, porque entre más me la dé usted precisa, mejor puedo hacer primero el diagnóstico con la información que usted me dé y hacer un pronóstico y que usted reciba que eso es muy importante, es la aportación más valiosa de este programa, la verdad jurídica, sin ningún interés más que adaptar los hechos que usted me narra a lo que la ley ordena. En un momento dado, las personas quieren o pretenden cosas que la ley no permite. Entonces, en esas circunstancias, si usted dice, quisiéramos que fuera de esta o de esta forma, yo con mucho gusto le aclararé y en un momento dado si quieren una eh, consulta más personal, lo podemos hacer. puedo dar una cita. seguramente que los podría recibir en alguna otra parte o aquí mismo, en el propio canal eh, judicial. los puedo atender y lo haré con mucho gusto. entonces, eh, para terminar estos últimos minutos del programa, quisiera resumir en lo que hemos hablado respecto al tema de la tutela cautelar. primero, esta es una institución que ha sido creada es muy importante eh, el, la exposición de motivos y las razones por las que se creó. Hay que mejorar la legislación, pero ha sido precisamente para que personas que puedan tener en un momento dado enfermedades o dudas de al llegar a determinada edad y enfermedades terminales y sientan que no puedan resolver sus problemas patrimoniales y familiares pueden confiar esto a un eh, amigo, a un, a un familiar, a otra persona, dándole autoridad para que tome decisiones. Esas decisiones usted tenga la certidumbre de que siempre van a tener el equilibrio de lo que dice el juez familiar, porque en un momento dado, si el tutor tomara una decisión que evidentemente no es la más adecuada para la salud de la persona, el juez tiene la facultad para decir, vamos a... De tener esto, vamos a ver qué es lo más conveniente y seguramente en una cuestión médica la opinión de varios médicos será fundamental. Igualmente, no se ahonda en la norma en las cuestiones del patrimonio, pero seguramente que sería conveniente, y aquí hay que pensarlo bien, si en un momento dado se permite que el, al darle al tutor esta facultad, el de la tutela cautelar, se le pudiera otorgar en un documento diferente un eh, mandato. Un mandato es un poder para que él tenga facultades de tres clases. Para pleitos y cobranzas, que significa todo lo que sea ante tribunales, primera, segunda instancia, eh, demandas iniciales, contestarlas, amparos, revisiones, quejas, todo lo que sea lo jurídico. De administración para administrar los bienes y en un momento dado de dominio para que esa persona pueda hacer con los bienes lo que sea más conveniente para vender, para administrar todo esto. Eh, por supuesto, eh, se tendría que hacer ante un notario público e incluso la ley es tan celosa en este caso que exige que se transcriba ahí el artículo correspondiente del Código Civil que eh, ordena eh, cómo deben hacerse estos eh, contratos. Por eso es importante que esta cuestión de la tutela cautelar se complemente, eh, por ejemplo, con esto del contrato de mandato. Igualmente, que en un momento dado tenga usted la precaución o la posibilidad de nombrar no solo un tutor cautelar, puede nombrar varios y señalar que la opinión que se emita deberá ser, deberá ser unánime esto ya plantea un conflicto pero se permite pero también usted puede decir nombro a el señor Pedro Rodríguez el tutor eh, propietario o el tutor que lo va a hacer y en caso que él no acepte o no pueda entonces nombro a María eh, González o nombro a este usted mismo designar a los sustitutos porque es la voluntad de usted eso es importantísimo. La voluntad de usted manifestada ante el notario público, esa voluntad privada, esa voluntad eh, individual y personal, pero que ya al expresarse ante el notario público se convierte en un instrumento de orden público y que lo que diga ahí se va a tener que cumplir. Pero recuerde, lo dije antes en el contenido del programa, si en un momento usted no está de acuerdo y quisiera revocar este acto lo puede hacer, es decir, por naturaleza es revocable, el momento que usted lo, lo otorgue va a surtir sus efectos, pero en el momento que usted quiera que se desaparezca, desaparece. Por supuesto que será imposible que lo pueda usted revocar si se encuentra ya en una de las hipótesis de las que hemos manejado de incapacidad de ejercicio por alguna cuestión, como dice el artículo 450, en la discapacidad en la que no se pueda gobernar por sí mismo, tenga ya problemas de salud eh, mental, salud intelectual, que no le permitan ser como usted hubiera querido ser. Es importante eh, que ustedes eh, consideren estas eh, reflexiones, que si hay dudas, me escriban e incluso eh, comunicarles también. Eh, que eh, compaso un buen tiempo en eh, actividades eh, periodísticas, eh, tengo el privilegio de estar eh, escribiendo en los domingos en el sol de Morelos, el sol de Cuernavaca, la columna que hacía antes yo en el sol de México, ahora se ha concretado a este estado, y ahí normalmente ahora he estado di eh, dirigiendo sobre todo cuestiones, muy importantes de derecho familiar, donde hemos estado eh, ponderando todo lo de, de este libro, que le repito, usted lo puede adquirir en las librerías por Rúa, ya antes se lo mostré, Ese, eh, su nombre es Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el programa oficial de derecho familiar, y eh, reiterarle mi agradecimiento porque me deja llegar a su hogar, eh, quizá hoy le haya sorprendido un poco el programa porque no fue la consultoría, sino eh, un tema específico, pero es que eh, precisamente como pues, estamos regresando de un periodo de vacaciones y de, de alguna manera un asueto, las personas no están todas ya en la Ciudad de México, eh, eh, y el compromiso con ustedes siempre es lo primero, eh, tomé la decisión de hacer este programa eh, con ustedes, transmitirles estas experiencias y seguramente que ya en los subsecuentes vendrán conmigo muchas de las personalidades que ustedes conocen y que han estado con nosotros. Muchas gracias y le reitero mi agradecimiento, eh, que nos vea en los sistemas de televisión eh, que he señalado y los locales y le recuerdo siempre, esto es muy importante, que eh, la familia es primero, que lo mejor está por venir y que espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.